Señor presidente de Tomasa, señor Mayordomo San Antonio, me siento también orgulloso que en este momento me encuentro acompañado de mi cuñado Jorge Oscanoa. Doblemente. Pido al señor Pablo Mesa de que me acompañe para que sea uno de los catadores. El tío Pablo Mesa. Voto de aplausos. Ay. Pido al ex mayordomo de San Antonio, desde Puno, al señor Mamani, por favor, adelante, como también otros catadores. Las palmas para de aplausos. Don Félix Mamani. Y también al señor Juan Yantas. Juan Yantas. ¿Está cuidando la mula? Sí, la mula se ve. No se vaya a escapar. Por favor, pues. ¿Qué pasa? Si se escapa, ¿cómo le conseguimos, pues? Ya, al tío Heraclio Orihuela, por favor. Vuelta de aplausos, tenemos los tres catadores. Adelante, el del centro cae primero. Señores catadores, les haré entrega primeramente de los mayordomos quienes nos han brindado para poder catar. Si es primera, segunda y tercera. Coca también. Primera, segunda y tercera. Sin miedo. Primeramente, esto es de parte de la municipalidad. Y también pongo para mí, para nuestro pueblo, primera, segunda y tercera. Dejo a ustedes. Adelante. Gracias. Adelante, pues. Mientras también va mi esquifano, también chigüero de la municipalidad. Esa es la costumbre. Ahí, no me estás confundiendo. Bueno, en este momento están catando. Ahí está, en una. Ya, a ver. Don Edito, don Adolfo, por favor. Vamos a tener ya, por ejemplo, coca, ¿no? Coca primera. Vamos, este está en mi equipa. Nada, de acá, de punta. Este es la. Espera, tenemos sacando de los tres. Este es usted, como está tu puma, está en tu fiel. Acá está.
Pónganse de acuerdo y escogía, ¿no? Capaz de ser dos cosas. Está muy difícil. Muy bien. Pero ¿quién dice que es segunda? Pablo Mesa es segunda. Pablo Mesa es segunda. Rochelle Mamani es primera. Esto, primera también. Ajá. Ahí está. Todo para que vaya bien la fiesta. Carita, estamos viendo que ya esta coca va entonces. Ya, ese es mi pedido. Gracias. Ahora vamos. Entonces, esta coca va, señores, ponedores y mayorales. Señor Miguel Romo, señor presidente, no sé. Ahí están catando, catando el trago ya. Haremos pedidos. Muchas gracias. Un voto de aplauso. Asimismo, el mayordomo de la imagen de San Antonio de Padua, el señor Crisanto Tinoco Rodríguez, y esposa, va a presentar para el cateo correspondiente de la coca y de la guardián. A su disposición y usted va a ordenar a castear cuál es primero y cuál es segundo y cuál es la coca primera y segunda de San Antonio. Hazlo trabajo, ¿no? Hazlo trabajo. O sea, en cilindro lo has traído al alcalde. Así es. Ya conociéndote, pues. Bueno, voy a pedir de que nuestros catadores, señor Mamani. Mamani. Papito lindo. Me han traído dos cilindros de. Señor alcalde, los dos están. La primera. ¿Primera? No, a ver, vaso. A ver. No, quiero ver, quiero. ¿A qué vaso? ¿A qué vaso? A ver. Tengo vaso acá. Oh, sí. Ok. Baja. Ok, vamos, guay. ¿Otro? A ver. No, no, no. No, 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 no. Está medio torcido, ese es del toro, creo, su cacho. Para el viaje. No, pero está bien por el viaje. Este es camino. Bien. Voy a pedirles, por favor. No sé si es la primera o la segunda. Vamos a. Pero por favor, dejo sus manos. Señora
Don Claudio, mientras están tateando, también quiero presentarle la bebida sagrada de los incas que llevamos durante el viaje, la chicha de jora. Espero que se sirva con mucho cariño al teniente, de igual manera a los regidores. Sí, no sé. A ver, salud pues. Salud pues. Qué rico, ¿no? Bueno, en este momento están catando ya los barriles de caña que se va a traer directamente desde Chanchamayo. Bien, permítame. Don Adolfo. Señores mayordomos de nuestro Taita San Antonio, pido, ya puedo pedir, de que así en cilindro, tres cilindros, pura caña, esta caña que hemos probado. Por favor. Señor alcalde, nuestros mulos no carga tres, un par. Serían cuatro entonces. Claro, completo pues. No, tres no va. Cuatro, no le puedo. Cuatro barriles pues. Acá está para los mulos. Ahí está, 50 soles. En estos instantes hace el pedido de cuatro cilindros de aguardiente. Coca, dos fardos. ¿Qué más, señor Carlos? ¿Qué más? Café, tamarindo, café, café, ¿cuántos sacos? Café no creo, ¿eh? Porque café siempre hemos pedido si alguien se muere. No, ya, un cafecito, para el desayuno. Un hito nada más. Un far. Ya te he dicho, señor Carlos, nuestro mulo no carga uno. Ah, ya, dos. Ah, además de dos, entonces. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Ay, ay, alcalde! ¿Limón? Eso sí. Cuatro sacos de limón. Cuatro sacos de limón. ¡Cachote! ¡Parpuchero! ¡Ah, parpuchero, claro! ¡Cachote! Un saquito. ¡No, dos! ¿Qué tacaño es ese alcalde? ¿Qué tacaño dando 50 soles nomás? ¿No puede dar 50 soles? ¿Por qué será, pues? ¿Por qué la familia, pues, cosa de nosotros, va a dar 50 soles nomás? Ah, sí, sí. Otra cosa es que estemos ahí. Es que la secretaria va a dar, pues. A la secretaria también tiene. Naranja, eso sí, seis sacos de naranja. Seis sacos de naranja. Mandarina, seis también. Seis sacos de mandarina. Ya está servido. Plátano. Diez racimos. Diez racimos de plátanos. Oh, no sé, ¿cuánto ustedes me pueden? Un saco. Ah, dos sacos. Dos sacos de maní. ¿Pero qué dirá acá, pea uno? ¿Cómo dice nada? Falta gallinas. Eso es gallinas selváticas. Aquí. Ese es mi pedido de parte de Chito de Mono. Y feliz viaje, pues, ¿no? A Chanchamayo. ¡Guap! Espera, papá. Acá me traes dos chanchamayos. ¡Ay, a eso! ¡Eso no se carga! ¡Lamborga no! Así será.
Gracias. Ay, 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 el señor alcalde está pidiendo. Extremo ya está pidiendo al señor alcalde. Caramba, toda la familia compartiendo. Seguimos, seguimos, ¿ah? Que firme, que firme. Claro, claro. Tiene que ser un pedido de Juan Carlos. Tamarindo puede agregar. Falta aquí, Osocoto. Ahí está, falta el Uchu, Uchu. El Uchu falta. Está bonita, las firmas del señor alcalde. Para identificarnos como sapelón. Multa para el teniente alcalde, claro. Entonces. Señor alcalde. La secretaria, ¿dónde está? Está escondida. Ahí está, ahí está. Ah, yo voy a cantar ahorita. Se quiere sacrificar, La ventaja es que yo soy sapelón. Yo me la sé todas. Pero tiene que identificarse. Tiene que identificarse, claro. Claro, su mantita, si quiere tener que estar mantado. ¿Cómo digo? ¿Quiere dos? Ya está, su mantita. Dos. Ese no. Es cuando usted no. Ya. Ella, como mujer, ha tomado dos. No, ese no. Ay, 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 a su regidor que le pida a su esposa que hila para su poncho para la fiesta, va a alcanzar. ¿Qué? Para que haga tejer su poncho. Claro. Claro, pues. Ay, 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 caramba. Ya, no. Alcalde, hay que tomar caña. ¿Esto todavía quieres? A ver, señor alcalde. Prueba, prueba, señor alcalde. Prueba del cilindro. A ver. Ya mejor. No, pero con tanto cariño, algarabía a ustedes, este pueblo, nuestro pueblo de San Pedro de Cajas, a ustedes les quiere, a ustedes, porque ustedes llevan una fiesta de usos y tradiciones del pueblo, sin fines de lucro. Y no voy a permitir que alguien venga y opaque y que diga, ¿para qué hacen esa fiesta? Es que nunca pasó ni su cumpleaños. Y eso le voy a decir cuando, señor alcalde. Señor alcalde, el cilindro. Con la venia de Santo Padre San Antonio de Pado, nuestro único objetivo de los mayordomos de San Antonio de Pado y los arrieros es la fe. Nuestro asunto es solamente la fe, por eso nos ha unido. Mira. Y solamente pedimos una cosa, que nos dé salud nuestro Santo Padre. Eso es todo, señor alcalde. Nosotros no tenemos nada que ver con otra cosa, solamente es un asunto de fe, mi estimado señor alcalde. Muchas gracias. Claro que sí. Muy bien, entonces ya estamos sirviéndonos el barril de caña. Ahora se viene el néctar de la vida, el cáliz de la vida también. ¿Dónde está, Adito? Ya, multadito ya. No, esta. Apúrate, Adito. No sé. ¿Dónde está? Caña. Ponta la caña. Eso sí. Adito, ¿cómo está? A ver, vamos ahí con la multa. Multa, señor. Muy bien, toda la familia está compartiendo acá la cañita, están charchando también. Toda la familia vamos compartiendo esta hermosa tradición. El señor presidente. Claro que sí, ahí está toda la familia. El presidente de la sociedad de arrieros, el señor Fraser
Compartiendo, compartiendo ya. Para el próximo año, Becker, tu poncho, por favor, Becker, por favor, Mauro. ¿No? Poncho tanto arriba, tanto abajo. Abajo, o sea, abajo tiene. Abajo está guardado eso. Ay, ay, ay. ¿No? Bueno, claro que sí. Claro que sí, ahí está toda la familia compartiendo esta hermosa tradición. Aló, un favor. Por favor, escríbeme por WhatsApp, ahorita estoy grabando. Ya. Muy bien, entonces es así como toda la familia está chachapando. No hay alcaldino, muy chiquito su cariño. Muy chiquito su cariño del alcalde. No hay. Ay, ay, ay. A ver, vamos ahí con la cerveza. Ah, ya. Pero, señor alcalde, hay una objeción. Allá dice muy chiquito su cariño, señor alcalde. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, señor alcalde? No hay, todavía no hay cariño de alcalde. No hay presupuesto, ¿qué, señor alcalde? ¿Qué ha pasado? No, presupuesto nunca ha habido. Entonces, falta gestión, señor alcalde. Falta gestión. Multa, multa, señor. Claro, claro. Si no hay presupuesto, tiene que haber gestión, pues. ¿Qué cosa dice, pues? La municipalidad no saca ni una chela. ¿Y cómo? Ahí está, pues. Señora, señora. Sí, señor alcalde. No, estoy chido de emoción. Mucha emoción, sorpresa. Ya, Tomasa conoció a mi madre. Gracias, de una vez, servirnos en mi capa del viaje. A mi capa también el día de hoy. Bueno, bueno, se respeta también las opiniones diversas y... Ha caído hielo en los varones. Ahí está la mil capa para tanto para todas nuestras autoridades de nuestro querido San Pedro de Cajas, ¿no? El quesito, el chihuairo, la canchita, ¿no? Gracias, gracias. Gracias, ahora sí. Uno más. Así que no nos montan. Claro que sí, ahí está. Ahí están degustando, degustando. Y a ver, prueba el quesito. Prueba el quesito, mamá. ¿No? Por un lado, por el medio nomás. Claro que sí. Ahí está el chihuairo. ¿No? ¿No? Qué rico por Dios. La cancha. Qué bonito. Ahí está, aunque la señorita está a dieta, lo veo, ¿eh? No, no. Ay. Qué bonito. Compartiendo esta hermosa tradición acá en nuestra tierra hermosa de San Pedro de Cajas. Muy bien. Ya se viene el néctar de la vida, pues, de parte de nuestro presidente. No, ahí está la rica cervecita para todos ustedes. Pero señor alcalde, pide la música, señor alcalde, para bailar, para gozar. Ahí está. ¿Usted filma si filmas? No, no. No, 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 yo estoy reclamando la música, señor alcalde, si no... ¡Banda, banda! ¿Se le hace llamado al director de la banda? Claro que sí. Ahí está. ¡Su multa! Atención, señor. Vos San Pedro, con fútbol de bueno, de lo que viene a ser aguacerito del invierno. Ah, aguacerito del invierno. Ya, ahí está. Ahí está, y entonces. Sí, breve nomás para ir. El servicio para nuestros regidores. El presidente, así es la letra de
Rossi. Existen de acá de los grandes maestros, los afiladores de cuchillo, ¿eh? Mayordomos para que puedan realizar sus pedidos. Tradición de nuestra tierra hermosa de Tarma, San Pedro de Cajas. ¡Wep! 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 Thank you.
Qué bonita costumbre, mis amigos, nos dice Rolly Alanya Leiga. Son las tradiciones de mi querido Perú profundo. Y así nos vamos a nuestro mayordomo. Nos vamos al primer mayordomo. Nuestros amigos de Pichari Producciones presentes también el día de hoy. Aroma. Qué bonito, ahí está todos nuestros grandes productores también el día de hoy acá en la maravillosa tierra de San Pedro de Cajas. ¿Ah? Ahí está la campana, pues. Ahí está la campana. La campana está viniendo atrás, pues. La campana, pues. ¿Dónde está, pues? Violeta Chinchilla. Y es así como nos recibe Violeta Chinchilla de nuestro patrón. Patrón. Gracias, gracias. La familia nos recepciona de esta manera. No, Violeta Chinchilla. Flamante mayordoma de nuestro patrón. Es así como nuestro presidente, señor Fraser Oscanoa, y su digna madre, la señora Tomasa Inostrosa, presentes acá en la casita de Violeta Chinchilla, ¿no? Violeta. Víctor Chinchilla. Gloriana Espinosa Vilches. Mi mamá Gloriana Espinosa Vilches. Creo. ¿Dónde está la mula Chadela? Necesito tu hot número para que me traiga la botella que dejé detrás. Ahí está. Pero no creo. Ahí está Violetita Chinchilla, pues. Es así como la familia Chinchilla nos recibe el día de hoy en su hermoso hogar. No, toda la familia Chinchilla, gracias. Gracias, familia. Están presentes para hacer sus pedidos a los arrieros. ¡Ay, ay, ay! ¡Se vive la fiesta tan hermosa acá! ¡Qué bonito! Gracias, gracias, familia. Bienvenido, bienvenido. Y es así como nos recepcionan ellos.
Emocionan con su vino, su cañita, su coquita, su remojado de culebra. Toda la familia Chinchilla se han preparado para este día tan especial. Qué bonito, gracias familia. Gracias, gracias a nuestros flamantes mayordomos 2024 de nuestro señor patrón. Parece que el cariño recién va a llegar. Salud, pues. El saludo correspondiente a nuestros patrones, a nuestros mayordomos acá. Qué bonito, ahí está el abrazo correspondiente con los diferentes mayordomos, tanto así con el señor presidente de los arrieros, pues. Ya no suena bien esa campana, pues. No, claro que sí. La casa de los mayordomos de San Pedro Patrón. Claro que sí. Así es como estamos viviendo esta hermosa fiesta. Ya estamos a puertas, ya no falta nada. Y nosotros nos viajamos el día de hoy con todos los arrieros hasta el día de 28 para traer la cañita, para traer la coquita, para todo lo que va a pedir nuestros flamantes mayordomos de San Pedro Patrón, ¿no? Muy bien, gracias, gracias. Estamos en previas coordinaciones. Antonio, a nuestro niño viajero, de verdad, nuestro señor Aguamachuco. Algo muy bonito, tía, vivir a nuestro frontis es a vivir a San Pedro, ¿verdad? Ese lindo paisaje que estoy viviendo, tía, mi tío Gerardo, es el hermano espiritual de mi padre, Víctor Chinchilla Yurvilca. Eso es algo que me enorgullece, tenerles en casa a mi prima, hermanas, y a mi tía Tomasa. Tía Tomasita, tú sabes que mi respeto y mi aprecio para ti y para tus hijos, Fraser, Ali. Tú sabes que a mi prima te quiero muchísimo, las quiero muchísimo. Junto a mi hermana Gloria, como dijo un día el tío Gerardo, somos una familia. Mi tío Crisanto es mayordomo de nuestro San Antonio de Padua. A sus hijas, mis primas, encarecidamente gracias a mi tío Crisanto Tinoco, me siento de verdad agradecida por tenerles en casa. De verdad, a mí me enorgullece muchísimo, muchísimo. Le estoy viviendo una experiencia hermosa junto a mi familia, a mis hermanas. Sé que mi padre en el momento mal, justo en puertas, ella se fue, mi madre, la mayordoma. Mi madre, Floirana Espinosa, mi madre de Chinchilla, se fue en puertas y recibí la mayordomía. Pero como dijo mi papito Víctor, sea responsable y de cara. Y eso es lo que hice ahora, de cara en el momento que debe de ser. Gracias al tío Julián, de verdad, yo no voy a terminar de agradecerle que siempre ha pasado en Dharma conmigo, en Cayo, de verdad, mi mamá, tío. Primo Fraser, gracias. A mi novio mayordomos que están presentes ahorita, mi tío, de ver mi tío Juan, gracias mi tía Nelly, mi hermana Gloria, mis hermanos Antonio Pedro, Moza, Aradimer, Eva, de verdad inmensamente a Dori, a todos, de verdad inmensamente de tenerles en casa, tía Rosita. Vamos a servirnos el cariño, el inmenso cariño que te tengo, tía. Tú sabes que te quiero muchísimo por mi tío Gerardo, por ti, por mí. Siempre has respetado a mi madre, junto a mi tío Osvaldo Chinchilla, que está presente, mi tía Estela, que está a mi lado, la mejor amiga de mi mamá. De verdad, mi tía Corina, mi tía Yola, tía Prisca, mi tío Lauro. Primo, nosotros nos llevamos muy bien. Muchísimo, muy bien. Con Ali, ni qué decir. Y te quiero muchísimo. Este es mi cariño, tía. Tía, acá está a tu disposición la coca, cigarro, como tú dispongas. Cerveza, mis dos cariños. A nombre de mis hermanas Gloria, Carmen, ese es mi cariño, tía. Gracias. Quiero invitar en esta plataforma a nuestros paisanos. ¡Bravo! ¡Wop! ¡Paisanos! ¡Wop! 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 ¡Wop
dentro de Perú, ver exterior de visitantes, que nos visite San Pedro de Cajas, tiene hermosos lugares, la puerta a la casa de la familia Chinchilla Espinosa está bien abiertos. Ustedes visítenos, estamos orgullosos de tenerles en casa. Todos los mayordomos, ¿verdad? La unión hace la fuerza, ¿no, primo? Ahí está, lo bonito. Y mi esposo a todos le dijeron, ustedes son mis padres. A tu papá, a tu Víctor, a todos la familia le decía papá, porque ellos cuando él estudiaba, le daban para su padre, por eso él agradecía. Ellos todos son mis padres. Gracias, por eso nosotros somos una familia todos. Estamos bien tranquilos todos, muy agradecidos bastante tu recibimiento en tu casa. Mami, muchas gracias. Gracias, tía. Sí. Gracias, tía. ¡Viva! También recepcionamos la viva. ¡Seguayari! Adelante, señor Fraser. ¿Cuál es el motivo de nuestro viaje? No sé, quiero son, pero ya no tengo ni la novia. Ahí el reloj de los oficiales se perdió. Ayer nunca tenía reloj. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por acompañarme y venir a su casa, acá, a la prima Violeta. Franco, es la primera vez que llego a su casa, junto con el mayordomo San Antonio, y siempre tendremos que pasar la fiesta hasta el último. Gracias, tío. Gracias, Tito. Gracias, muchachos, por estar con nosotros. Gracias, prima, por tu recibimiento. Yo creo que es una alegría, tú sabes, el cariño que tenemos. Tenemos los dos. Entonces, eso debe ser para toda la vida. Sí. No solo que hoy día nos hablamos y mañana nos divorciamos. No. Él quiere divorciar. Su multa. Entonces digo yo para que agradeciendo, este es el señor viajero y hemos venido a agarrar tus órdenes, ¿no? Para que no sea mucho ni poquito, pero. Uy, tengo una listaza, primo. Entonces, muchas gracias y me apoyan con un guap, guap, ¿ok? ¡Guap! 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 No, vamos a servirnos el cariño, agüita de Canalpuquio. Primita. Es lo mínimo. Discúlpame. Gracias, primita. Muchas gracias a todos por acompañarnos y visitar a mi prima Violeta, que también la quiero bastante. Igual. Mi papá era muy unido a la familia Chinchilla. Ahí está mi tío Osvaldo, mi tía Corina, mi tía Yola, como hermanos han sido mi padre. Entonces, primita, nosotros nos estamos acercando con mucha fe y devoción para que puedas hacer tus pedidos, porque... Pues, ¿puedo pedir un hombre soltero? La botella ahorita va a llegar acá, mi mami. Estela, mis hermanas Gloria, Carmen, Pedro y Antonio, Mozart y Adimer, de verdad y Eva, te doy agradezco, Ali, tú sabes que te quiero mucho y tú lo sabes muy bien, prima, no te voy a negar que siempre has sido encariñosa conmigo, nos hemos llevado un eterno cariño, de verdad. Violeta, Chinchilla, mayordoma de San Pedro, Príncipe Oscar,
presidente de la ciudad, señora Tomasa, nuevo mayordomo de San Pedro. Reciban pues el cálido y cordial saludo de parte de Crisanto y de Claudina y Lucas. Y al nuevo mayordomo de San Antonio también, ¿no? Que es su representante que se encuentra aquí, ¿no? Nos sentimos contentos y felices. Por primera vez nos hemos juntado todos los hermanos y estamos trabajando bajo un solo objetivo, ¿no? San Antonio de Padua. Esa es la idea, ¿no? Y nos hemos unido gracias a él. Hace 40 años San Antonio dijo, voy a llegar, y ya llegó hace 40 años, ¿no? Cuando mi mamá se durmió, soñó, le dijo, un gringo llegó y le dijo, ahora no va a ser bueno en 40 años, y a 40 años estamos aquí, ¿no? Él ya va designando, va buscando, ¿no? Sí. Bueno, para todos solamente una sola cosa, ¿no? Que nos dé salud para todos los anfitriones que estén aquí, donde estén, ¿no? Con cualquier persona, que les llegue, bueno, las bendiciones de San Antonio y Padua. Y de San Pedro, patrón. Sí. ¡Es una para San Pedro, cagas! ¡Ey! ¡Va! ¡Ey! ¡Va! ¡Te voy a ir! Claro que sí, bueno, es así como nuestra flamante mayordoma. Sí. Adelante también nuestro nuevo mayordomo. El nuevo mayordomo va a dirigir sus palabras. Primeramente, mis saludos a todos los que están presentes. Yo represento al mayordomo nuevo, está ausente, ¿no? Señora mayordoma de San Pedro, patrón. Señor mayordomo, patrón, la 25. Acá nosotros venimos a nombre del señor, que es mi sobrino, William Guamán Caro, mi sobrina, Silvina Rivas Condor. Por ese motivo nosotros estamos haciendo presente nuestra costumbre de Jamachico, nuestro San Pedro Patrón. Por eso brindaremos cariño de... Ahí está. Gracias, gracias. Bravo, bravo, bravo. Wop, 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 wop. Ahí está el cariño de los nuevos mayordomos. No vale matapuquio, ¿verdad? Sí. Y nuestra amiga Silvina. Los saludos hasta Ecuador, Otavalo. Pero la palanca, dice un papá, mamá. Todos somos hermanos, hermanos. Todos somos unidos, papá. Igual vamos a ser todos unidos, papá. Por mi sobrino estamos representando nosotros, papá. Gracias, gracias. Bravo, bravo, bravo. Gracias, bravísimo. Sumbre y nuestro guarapo en efectivo, mira, ves, acá está remojado de culebra. Vamos a ver el pedido, una realista que ahorita le voy a entregar. Por favor, nos vamos a servir, nos mayordomos. Sí, Fraser, Ali, vamos a servir nuestra coca, vamos a servir nuestro añejo. Mi pedido para darle, ahorita le doy la lista a la secretaria completo, ¿eh? Por favor, quiero un hombre soltero. Primero eso va a ir, pues. No, soltero maduro. Que dé cara, que no dé cara, si es ese. Gracias a mi tío Crisanto. Que aguante duro. Gracias, 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 tío. Ya, vamos a servir un tincito. El añejo, la casa está a disposición de todos. Claro que sí. Ah, claro que sí. Muy bien. No, ya estoy casado. Está soltero. Bueno, aprovechando también. ¿Veis? Ya, los cuellos están sueltos. Ahora sí, vamos a brindarnos. Vamos a partir ya, ¿no? A la ciudad de Chanchamayo para poder traer los insumos y que la fiesta sea, pues, lo máximo, ¿no? Entonces, también nosotros nos hemos preparado nuestro capa para que puedan ustedes deleitar. ¡Ay, gracias! ¡Mira la María! Ahí está, ahí está. Shakta para todos. Para todos, pues, ¿no? Claro que sí. Es así como la familia, pues, de acá está recepcionando su shakta, su shakteo, ¿no? Y también nuestra chacchapada, pues, con la coquita, la coca verde, ¿no? Claro que sí. Bueno, salud, salud. Ahora sí vamos a brindarnos ese néctar de la vida. Señores, abajo las tristezas, al centro la alegría.
muévanse como en la discoteca. ¿Ah? Ahora sí, venga, licor amargo, para que te quiero afuera, hacia adentro, estás más rico y sabroso. Salud, salud, salud. Pero este joven toma de acuerdo a su medida. Muy poquito. Ay, 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 caramba, ¿qué está pasando, joven? ¿Ah? Salud, salud, con todos. Bueno, pero banda, banda, música. A ver, Violeta. Violeta, música, pues. Música. Está. ¿Ah? Chicharrón de chancho. Chicharrón. Pero no es chancho, yo veo que es vicuña. Escuche, vicuña. Escuche. Vicuña, creo esa. Escuche. A ver, mamá, por allá, ¿qué es lo que estás preparando, mamita? Bien, desayuno se ha servido mote y a todos los músculos. Claro que sí. Por acá, a ver. Ahí está sancochado. Ahí está el sancochado de cordero soltero, ¿no? A ver, muévelo, muévelo, como anoche. ¿Ah? Más o menos se ha movido, ¿ah? ¿Eh? Ya no. Ya no te mueves, creo. Claro que sí. La salsita. Claro que sí. Gracias, mamá. La cocinera oficial de la familia Chinchilla. ¿No? Gracias, gracias, familia. Música, música, maestros, que vamos a bailar, que vamos a gozar el día de hoy, ¿ya? A nombre de mi hermana Gloria, Carmen, Mozara, de Alia, Gloria, de Aline, de Eva. Este es mi cariño para ti, tía. Yo quise darte el cariño para nuestra mayordoma Tomasa. De la familia Chinchilla Espinosa, ¿verdad? Claro que sí. Era lo mínimo que puedo hacer, tío. Gracias. Multa. Pero, señora mayordoma, música, pues. Mucha palabra, pues. ¿Ah? Por acá, para también está viéndonos allá, Agüita se les hizo a Marisol Amaro Chinchilla. Ahí está Marisolcita, ¿no? No, todo lo que no tiene, ya deja de trabajar, Marisol, por favor, vente a bailar, ¿no? Todo lo que se pierde, Marisol, ¿no? Mari, venga, pues, en tu prima, ¿por qué no vienes? No, claro que sí. Vamos a ponernos de pie porque queremos bailar, gozar, disfrutar, mover el totó. Ahí está. ¿Ah? El totó, 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 totó. ¡Eso sí! ¡Te amo, mi San Pedro de Cajas! Mercedes Montes. Oh, San Pedro. Tierra de San Pedro de Cajas. Te amo San Pedro.
quieras quitarme de nuevo, mejor ahora quítame la vida. Porque piensas quitarme de nuevo, mejor ahora quítame la vida. Soy campesino, pero bien serrana. Como serrana tendré que morirme en esa pampa, pampa del Corín. Soy campesino, pero bien cajeño. Soy campesino, pero bien serrano. Como serrano tendré que morirme en esa pampa, pampa de Corina. ¡Ay, ay, ay! Soy sanpedrano, pero bien cajeño. Soy campesino, pero bien serrano. Como serrano tendré que morirme en esa pampa de Corina. Quisiera tomar agüita de cachiposo. ¡Vamos, Nilda León! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso sí! Chicas solteras, esto. ¡Ay, qué está pasando! ¡Ah, rapaza! Oye, me están haciendo empanada acá. A ver, vamos con la siguiente familia. Ahora, adelante madre. Ella se llama Iris. Hola Iris. Viniendo por mi prima y por mi madre. Gracias Iris, gracias, bienvenido a la tierra de San Pedro de Cajas Iris. ¿Ah? Creo que vas a conseguir un sanpedrano acá Iris. ¿Ah? Ay, ay, ay. Pero si has venido a la fiesta sin anillo Iris. ¿Ah? O sea, pienso que eres soltera por eso, pues Iris, caramba. Gracias Iris, bienvenido a Oreza. Ah, claro que sí. Yo pensé que era soltera, la verdad. Gracias. Quiero aprovechar este un saludo a mi compadre Edgar, a mi comadre Amelia, a mi ahijado Luchito, que en verdad me emociona bastante estar en esta fiesta patronal de nuestro pueblo. Y quiero invitarlo para el próximo año. Estemos igual, juntos, todos unidos, porque todos sanpedranos, todos somos una hermanos. Claro, entonces, esta costumbre no debe de desvanecer. Esta costumbre debe realzar cada año un paso más. Entonces, agradezco bastante a todos los familiares, a todos los paisanos que están en Perú, que están fuera. Yo quisiera que nos acompañen. La fiesta no lo hago yo, la fiesta lo hacemos todos. Entonces, les invito para el próximo año y este año también estemos presentes. Claro que muchísimas sí. Muchísimas gracias. Gracias, papá. Gracias a Aroma. No, yo soy a uno, papá. No a te... uno.
Confúndeme, pero no me... multa, te voy a dar multa. Claro, no, aún no, papá. Sí, disculpe. No, papá. Claro, de todas maneras, los grandes maestros acá están presentes. Tiene una pinta. Bueno, mira, guau. Y Aroma tiene otra pinta. Y él es de aún, está contratado. Edgar, acá está con tu compadre. Me supongo que ya te he hecho una invitación. Se supone que te está diciendo que vas a venir para su fiesta. ¿Ya va a venir? Sí. Eso sí. Dijo que... Lo tengo por seguro. Ok, papá. Sí, claro que sí. Es así, nuestro flamante mayordomo. Una foto, por favor, a nuestro camarógrafo. Claro, nos ha confundido. Estamos presentes también, madre. Invitar a todos los que están allá en la United States, en los Estados Unidos, en Italia, Argentina, Ecuador. Te están visualizando. Adelante. Muchas gracias, Illich, por intermedio de la plataforma que manejas. Quisiera hacer una invitación a todos los paisanos, a todos los familiares, amigos, vecinos que se encuentran fuera del país, que se den cita aquí en nuestra ciudad para poder disfrutar de estas fiestas patronales. Y la familia Espinosa Cajincho, estamos aquí recibiendo la imagen de San Pedro Patrón, juntamente con mi papá y acá con mi mamá, la mayordoma. Les hacemos esa cordial invitación a todos los paisanos, a todas las personas que visualizan tu medio, para que puedan acompañarnos en estas fiestas patronales. La fiesta ya empezó, es todo el mes de junio, terminamos el 5 de julio, y así es que lo queremos tener a todos aquí. Claro que sí. La tarjeta no ha podido llegar a todos los familiares, a todas las amistades, pero aprovecho este medio para poder hacer la invitación cordial a que nos puedan acompañar en todos los actos conmemorativos de nuestras fiestas patronales. Muchísimas gracias, Illich, por claro estar presente, sí, aquí siempre en nuestra ciudad de San Pedro de Cajas, por difundir nuestras tradiciones, no solamente en las fiestas patronales, en todas las fiestas que tenemos, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, y hacer llegar un cordial saludo a todos los que nos están visualizando por este medio. Claro, muchas sí, gracias. La familia Cajincho, por primera vez. Cajincho, ¿ah? Ahí está, Cajincho Amaro. Primera vez he escuchado tu apellido, mami. Está abierto el próximo año, este año. Claro que sí. Claro que sí. Los hermanos sanpedranos que se encuentran en distintos lugares. Yo soy medio chismoso, mamá. Ya se puede saber se puede saber la banda que va a traer usted. Ah, claro, que ya casi todos los paisanos conocen, y la banda que nos va a acompañar el otro año es la Amuiza. Entonces vamos a estar ahí con la gran super sonora Coyina, los claro que sí, la gran banda internacional nos va a estar acompañando aquí, y vamos a tener no solamente la Amuiza, va a estar la sinfonía, va a estar ya confirmado la banda nuevamente regresa a la Monumental, y wow, otra cuarta banda que todavía no está. Uno por día más o menos veo, o dos por día. Somos cuatro. Ya. Sí. Están ya por ahí. Ah, mira, gracias. Entonces, todos estemos ahí, ¿ah? Gracias. Gracias, caballero, gracias, mamita. La familia Espinosa Cajincho, no, bien, Cajas, ¿ah? Cajincho, de Cajas. Cuando se toma de veras, la familia Cajincho. Así es que, ¿ah? ¿Cómo usted ha conquistado a la familia Cajincho, papá? Sí, muy bien, ¿no? Y agradezco, ¿no?, a uno, me disculpa bastante. No, papá. Pero papi, ¿Cajincho de dónde es, perdón? De acá, de un caserío, Purubaracra. Ah, ya, Purubaracra. De un caserío. ¿Usted creo que ha ido con su caballo? Con burrito y... Muy bien, familia, volvemos. Rapidito nomás. El día de hoy cumple años. Ahí está Toñito Chibolito. Por favor. Quinceañero. Dos, tres. ¡Eso sí! We'll be right back.
Toñito, mordidita, una mascarita. ¡Muérdelo, muérdelo! Y ahora está al lado su esposa, ¿no? Su esposa. Sí, sí, Olinda. Beso, 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 beso. ¿Cómo anoche? ¡Wow! Muy bien. Ah, parece que hay amor. Gracias, Ani. Gracias, gracias, Toño. Feliz cumpleaños. Gracias. Bueno, ahora sí, pues. Y el pastel para la torta. Ah, ya está, ya está. Gracias. Ahora sí, vámonos. Una Chabela, pues. Ahí están los padres solteros también, pues. Los padres solteros, pues. Saludos, pues, para esos que son padres y madres para sus hijos, pues. ¡Wop! ¡Wop! ¡Wop, wop, pues! ¡Wop! ¡Wop! ¡Wop, wop, pues! ¡Wop! ¡Wop! ¡Wop, wop, pues! La Chabela está caminando, pues. Está caminando, pues, ahí está la Mona Chabela. Su garganta está seco, pues. Vamos, padrino Jimmy Espinosa. Y esta oportunidad llegamos gracias, pues, al Chino Contreras, papá Bernardo Contreras Montes. Saludo para la familia Contreras Montes, ¿ah? Nos vamos a casa del patrón de Patamarca, al primer patrón. Ya estamos aquí. Estamos llegando a la casa de Patamarca, pues. El patrón Patamarca. Los viajeros, pues. ¡Wop! 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 ¡Pues! Es así como ya ingresamos a este hermoso recinto, a esta hermosa casita. Ahí está nuestro flamante mayordomo recepcionando ya. Ahí está nuestro arca también de nuestro patrón Patamarca. Bienvenido a la familia, les da la bienvenida, la cordial invitación a su casita. Ahí está, pues. Nuestro mayordomo 2024 presente. Y toda la familia, pues. Ellos van a hacer sus pedidos a nuestros arrieros, pues. Saludos, Elmer Pucubaranga Tinoco. Gracias, papá Elmer. Hermosa tradición, hermosa costumbre. Ay, ay, ay. Así es como nos recibe los mayordomos en su humilde morada. ¡Wop! ¡Wop! ¡Wop, wop, pues! ¡Wop! ¡Wop! ¡Wop, wop, pues! ¡Claro, pues! Bueno, vamos a entrar a la casita de nuestro mayordomo 2024, ¿no? De nuestro patrón Patamarca. Aukish, ¿no? Aukish Patamarca. ¡Claro que sí! Vamos a ingresar ahora sí. Del año 1999 de mi señor padre Mario Espinosa Rojas y de mi abuelita Rosalinda Rojas hablando. Claro que sí. Ah, ahí está este hermoso barco para nuestro patrón, ¿no? Nuestro primer patrón de San Pedro Patamarca. Claro que sí. Ahora sí, estamos ya acá en patrón, Aukish Patrón.
Señor Fernando Sara, adelante la bienvenida a la familia don Fernando, nuestro flamante mayordomo de San Pedro de Patamarca. En primer lugar, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Señor presidente de nuestro Xavier, el niño viajero, señor mayordomo de nuestro San Antonio de Padua, bienvenido a la casa de nuestro padre apóstolo San Pedro de San Pedro de Cajas, San Pedrito, más conocido como Aukish. Bienvenido a esta casa, a hacer nuestros usos, costumbres, tradición de nuestro pueblo. Es muy hermoso. Nosotros como personas que venimos de lejos a realizar estas costumbres de nuestro pueblo, es muy hermoso. Bienvenido a la casa de la familia Zárate Velarde. Y vamos a compartir un pequeño cariño para cada uno de ustedes antes de hacer mi pedido. Papi, tráeme dos cajitas de cerveza, tengo la puertita. Así es que vamos a tener el pedido. Y también pues acá ya apreciamos la coquita, el cigarro, la cañita. Vamos primero lo mayor Roma, que es primero nuestro. Muy bien, entonces, como es el costumbre, vamos a hacer parte de nuestro cariño de la casa, la misquipada, para cada uno de ustedes. Hay que servirnos. Gracias, señor mayordomo. Al lado de su esposa, la señora Teresa Arredondo Vicuña. Mamita Teresa, dar la bienvenida también a todos los arrieros en este día y a los diferentes mayordomos. Gracias. Primeramente voy a dar gracias a Dios que todos estamos juntos, unidos acá en la casa de la familia Zárate. Les doy la bienvenida a los arrieros, a los mayordomos, arrieros, mayordomos de San Pablo, o San Antonio, nuevos mayordomos también. Bienvenido a la casa de la familia Zárate Arredondo. Estoy emocionada por su visita. Gracias. El corazón es grande, la casa de repente es pequeño, pero bienvenido. Siéntanse como en su casa. Gracias. ¡Viva! Nuestro presidente de los arrieros también agradeció por este momento. Se nos cortó la batería, pero igual, ¿no? agradecer por este gesto. Adelante, señor. Teo Zárate, mi esposa. Con la venia de nuestro santo padre San Antonio de Padua, señor Zárate, su digna esposa, Fraser Escanor, su digna madre, Tomás y Nostrosa, los nuevos mayordomos de San Antonio de Padua, señor Pablo Mesa, señor Llantas y el señor Escanor, ¿no? Reciban pues el cálido, fraterno saludo de parte de Crisanto Tinoco Rodríguez y Claudina Yurín Castellano y de mis hermanos. Desde el año 1800, San Antonio Padre con sus arrieros siempre han estado unidos y siempre han ido apostando y apoyando a los diferentes santos de aquí, ¿no? San Antonio Padre estuvo solo hasta el año de 1839. En el año 1939, San Pedro y Lauquis inicia su primer mayordomo. Como ya tenía toda la logística San Antonio, pues le dije, ah, pues tráeme también ahí, ¿no? Y posteriormente sigue, pues, el San Pedro Patrón, sigue San Pablo, ¿no? Dicho esto, solamente le pido a nuestro santo padre, San Antonio Padre, que nos dé salud a todos nosotros, a todos los sanpedranos, esté donde esté. Que le dé salud, que le brindes. Muchas gracias. Gracias. Qué bonito, ahí estamos. El mayordomo de San Pedro, Catamarca, y su esposa, Acá yo represento el mayordomo San Antonio, que es mi sobrino. William, Juan Caro, Celina,
Rivas Conde, representante, como están lejos allá del pueblo, nosotros estamos haciendo presentes a todos ustedes. Por ese cariño vamos a nuestra costumbre, ¿no? Estamos en nuestro chico. Vamos a servirnos allí. Muchas claro gracias. Que sí. Eso sí, pues. Ahora sí, vamos a mishkipear. El fiambre. Bueno, de parte de San Antonio también ya vamos a partir de la sociedad de arrieres y se ha preparado con su comidita, entonces también queremos dejarle de parte de él. Ahí está el fiambre. Gracias, pues. Ahora sí, vamos a servir al moderador, ¿no? A Coquita. Nuestro nuevo mayordomo. Nuestro mayordomo 2025, William Huamán, Carol y Silvina Rivas Cóndor también se hace presente, ¿no? Traíste caña primera, 4 cilindros. Bueno, como es nuestro uso, costumbre, tradición de nuestro pueblo San Pedro y Cajas, ¿no? Llegan ustedes acá para poder hacer nuestro pedido como mayordomo, para pasar nuestra fiesta patronal de nuestro pueblo. Pues como costumbre, para que alegre a nuestra gente, para que nuestra gente disfruta pues de la cañita, ¿no? Caña empleada, unos 3 cilindros de caña. Nuestro Chabela trae pares de carga. Ya, ¿Cuatro cilindros? Sí, porque hace falta. Sí, claro. Coca primera, ¿cuántos? ¿Cuántos fardos? La coca sí ya tiene que ser con al menos 6 fardos, porque la coca se consume bastante todo durante el año. ¿Café? Ya, café para... ¿Cuántos sacos? Café un saquito, porque café no se utiliza mucho acá en los meses. ¿Una carga? A ver, señor. ¿Y qué más crees saber ahí en la selva? Limón. Señor mayordomo, un momentito. Sanción al que ha perdido su... Multa, por favor, me encontré. O si no, me llevo yo su vuelta. O se queda acá. Me he encontrado. Me llevo para mi huancayo, señor mayordomo. Ha perdido. Multa, primero multa. Multa. Pues tiene que haber multa. Sírvenle un favor, un vaso lleno. Gracias. Sírvele. Una multa, pero bien rico. Ahí están los pedidos de nuestro mayordomo. Está pidiendo más que el alcalde, creo.
Maní, pero más vale que Maní, para los sacuí, para los sacuí que vienen para 29. Un saco, dos saquitos, ¿no? Porque tiene que ver la comida abunda, que la gente se va contenta, la gente. Exacto. Piña. Ya, pero la piña creo que es uno poco, porque ya le hemos utilizado la piña ahora, ¿no? Ya unos 4 o 5 cajitas, ¿no? El diurético, diurético. De Yaco. Otros más de parte de usted, ¿quién podemos a ver? Si allá encuentran... ¿Cuántas de tabuelos o chacres, ¿qué produce allá? Bueno, allá la yuca. Sí, señor mayordomo, falta la culebra para el remojado, pues. Ah, también, maldita boa que venga ahí. Puede entrar para su caracha. Claro. Y por ahí un cutpe, dos cutpes. También hay un rocoto que hay allá, es el rocoto mono. Pinchito de mono. Pinchito de mono. Para esos pinche cabrones. Un pinche de mono. Para saborear, que es allá la papa de la selva. La pituca. La pituca. Tiene que pedir lo que va a usar en la festividad. No puede pedir a lesionar. No, pero la gente puede acostumbrarse a comer la pituca. Está pidiendo guanaco macho, eso se sabe. Ya, eso creo que es ya que quieres en la selva, porque más ya no hay. No va a alcanzar la mula. Claro, la mula no va a alcanzar. La cocona. ¿Por lo que cantidad de pedido? Naranja, ya hecho. La cocona. Ay, ay, ay. ¿50% de adelanto? Si no lo trae la mercadería, pues tiene que ver que manda, ¿no? Un yape. ¿Tendrá yape? Ahí está, pues. La tecnología estamos aplicándola. No. Tal vez un socio quiere colorar su GPS, ¿no? Claro, pues. ¿Dónde está? Ya me han dicho que las chicas que no van a ir van a poner a sus maridos con calzón de fierro, pues. Si no van a encontrar por ahí una chica, pues. Las abuelas también van a ir ahora, pues. Hoy capaz se van a pasar. Si no, no llega todo al 50%, pues. Ahí está, pues. Rompe el chanchito, pues. Dale el tanque. Un poquito. Mueve la mesa. Uy. Se ha olvidado la tarjeta de crédito, pues. ¿Cuándo se olvidaba? Sara, te dice, un día se olvida la mañana. ¿Cómo puede ser posible? Porque ahorita estamos ocupados grabando, pasar por WhatsApp, invítame. Vamos grabando. Vamos. Ya. Entonces, ahí estamos, pues, con esta festividad, pues. Sí, pues, mucho están contratando, pues. Ya hay desconfianza. Salud, pues. ¿Qué está pasando? ¿No ha venido con su disfraz, pues? ¿Qué ha pasado, pues? Se cerró la tienda de alquiler. Para el próximo año, pues, ¿ya? No, para el 30, no, para el 30. Para el 30, pues. Ah, recién están haciendo su medida, pues. Estamos de boot. Claro, ahí está. Si quieres que te traigan con cariño, pues porque tú tienes que adelantar, ¿sí? Ahí está. Buen producto de calidad, chamar. Ahí está. De primera. Claro, si es de primera, tiene que tener también precio. Capaz los aviarios ya tienen sistemas de refrigeración con paneles solares. Ahí está, pues.
que me traiga la mercadería completo. Esperar el próximo 30, la va a llamar Karina. Gracias, pues. Le dio 500 nuevos soles. Que hace exposición la banda, pero qué música le gusta. ¿Qué le gustaría que le toquen en su casa? ¿Está pensando? Ahí está, pero antes de eso va a firmar todo el pedido. La pachaguara de diciembre, el pachaguara y un guainito que es de Patamarca. Ahí está, gracias. O sea, te pasas a la sociedad de solteras. ¿Ya? Se pasa a la sociedad de solteras, muy bien. Este pequeño sorbo y este pequeño cariño para que en el camino se brindan. En el camino comparten el cariño de nuestro patrón San Pedrito, que les bendiga en ese mismo trayecto y aquí así el 30, que llegan acá a la casa para seguir compartiendo nuestra tradición de nuestro pueblo, que es San Pedro de Cajas. Hago presente, yo presente, que se entrega a los arrieros que se van a la ciudad de Chanchamayo y visitan a la casa. Gracias por el viaje, pues. Que va a recibir. Muchas gracias. Vuelvo en completo. Que vuelvo en completo. Que traigan chicas solteras, pues. Muchas gracias. Gracias, ahí está el agradecimiento de parte de nuestro presidente de los arrieros.